¿Qué tal, amigos? Soy Heidi Úbeda, psicóloga, y en esta ocasión quiero compartir con ustedes un tema de gran interés, como es las relaciones narcisistas, o mejor aún, cómo salir bien librados de una relación narcisista. El trastorno de personalidad narcisista es un trastorno que se caracteriza por la falta de empatía y la necesidad de absorber la energía emocional del otro. No tiene cura y puede darse entre familiares, madre hacia hijos, hijos hacia padres, entre hermanos, pero también con amistades y es muy común en las relaciones de pareja. ¿Cómo se manifiesta? Se manifiesta con características de indiferencia, que es violencia emocional. De pronto una relación narcisista puede iniciar con muchos halagos, con muchos mimos, con mucho cuido, absorbiendo todas las carencias de la persona vulnerable o absorbiendo toda la sensibilidad de la otra persona para luego tener un contraataque o herramientas de manipulación, chantaje y violencia que va desde la psicológica hasta escalar a la física. Es común en las relaciones de pareja que empezamos a conocernos, a conversar con el otro, a compartir nuestro pasado, a compartir nuestras historias de vida, apenas en el instante de estarnos conociendo. Sin embargo, tenemos que tener mucho cuidado con esto, porque así como hay trastornos narcisistas, también existen las personas dependientes emocionales. ¿Qué pasa? Que la persona dependiente emocional asume un rol de sanador y de cuidador hacia la otra persona. De pronto, la persona narcisista se encarga de que le cuentes todas tus partes vulnerables, tus partes sensibles, y la otra persona empieza también a darse cuenta de que la persona narcisista sufrió muchos traumas, tuvo muchas complicaciones en su infancia y su desarrollo, sin darse cuenta que tiene un trastorno narcisista, el cual, ya les dije anterior, no tiene cura. Y vuelve a ese ciclo de psicopatía que afecta emocionalmente a la otra persona sin que ésta se dé cuenta al inicio. Cuando la relación inicia, todo parece muy mágico, todo parece muy lindo y empieza esa seducción, la comunicación es constante, hay mucho mimo, hay mucho halago de parte del narcisista, para luego utilizar eso como una herramienta de chantaje y manipulación con las vulnerabilidades que se le confiaron. Hay que tener mucho cuidado con quién nos relacionamos y a quién hacemos partícipes de nuestra historia de vida. ¿Cómo logramos salir de una relación así? Lamentablemente son muchas las personas, tanto hombres como mujeres, pero es más común en las mujeres, que suelen salir muy dañadas después de una relación con un narcisista. ¿Por qué? Porque la violencia psicológica atenta totalmente a destruir el autoestima. Y cuando el autoestima queda dañada, la persona entra en depresión y con muy poco interés por sanar. Por eso es importante que estudiemos sobre el trastorno narcisista, que estudiemos nuestro entorno, empecemos a observar con qué tipo de personas nos estamos relacionando, a quién estamos compartiendo nuestra vida, nuestra historia, a quién tenemos enfrente. Observar y no absorber la historia del otro. Vamos a observar su conducta. En segundo lugar, vamos a intentar ser protagonistas del guión de nuestra historia. ¿Cómo así? Nosotros vamos a decidir a quién y con quién compartir nuestra historia de vida, sean traumas, sean situaciones de riesgo, sean situaciones pasadas difíciles. Vamos a identificar con quién compartirlas y con quién no.
Y en tercer lugar, vamos a buscar ayuda profesional. ¿Por qué? Porque la ayuda profesional debe ir dirigida a levantar el autoestima, a potenciarlo nuevamente y dirigirlo hacia el amor propio. Porque una de las cosas que más absorbe una persona narcisista es el amor propio que tenemos. Entonces, tengamos cuidado con quién nos relacionamos, estudiemos mucho sobre lo que es el narcisismo y cómo es en las relaciones de pareja, pero también no olvidemos que se puede dar en las relaciones con algún familiar. Sobre todo hagámoslo por salud emocional, por salud mental y para que en nuestro día a día nadie tenga la herramienta de destruirnos interiormente. Cuídense mucho.